fue una preocupación también desde el principio que llegamos a la administración, el hecho de que el municipio pagara casi 500 mil pesos al mes de rentas de edificios y no hay nada más permanente que la administración, que el municipio. De tal manera que nos vimos a la tarea primero de adquirir el edificio, el viejo Hotel del Real, hoy de edificio del Real, fue muy complicado, fue muy difícil porque pues había muchos dueños, eh, personas que inclusive ya habían fallecido. Eh, estaban por ahí en litigio eh, los asuntos, pero bueno, nos metimos con dedicación personalmente, poco a poco, hasta que logramos destrabarlo y a final de cuentas lo adquirimos por parte del municipio. Posteriormente hicimos una gran inversión de cerca de 50 millones de pesos para rescatarlo y bueno, pues hoy resurge como un gran monumento a la arquitectura y al rescate de, del centro histórico. Ahí están albergadas y oficinas del municipio todo oficialía mayor, comunicación social y tenemos también algunos otros salones que eh, se recuperaron para eventos, para el municipio, para las organizaciones de la sociedad, en fin, para todos los chihuahuenses. Eh, posteriormente nos planteamos también adquirir la Quinta Tuché, ya está habilitada, ahí está comercio y turismo, consideramos que no hay mejor espacio dentro de la ciudad para promover a nuestra a ciudad capital, que esa finca emblemática, bonita, preciosa, en el crucero, yo digo que es el más bonito de la ciudad, sobre la eh, Bolívar, que es la calle más bonita de nuestra querida ciudad. Y bueno, ahí está ya listo, está trabajando, también ahí alberga esa dirección. Y posteriormente el antiguo banco Escochabán, antes eh, Comermex, eh, y hoy pues un gran edificio que también pasa a ser al municipio, aquí fue, hay que decirlo, fue prácticamente un regalo que hizo el señor gobernador César Duarte al municipio de Chihuahua, un edificio amplísimo, emblemático, eh, suficiente, pues en donde ya en los próximos días vamos a albergar ahí a la tesorería, hay espacio para albergar a los eh, regidores, las oficinas de regidores, y nos van a quedar espacios para futuros crecimientos, de tal manera que con estos tres edificios vamos a dejar al municipio un patrimonio superior a los 200 millones de pesos para los chibogüenses, pero lo más importante, ya no va a pagar ni un 5 de rentas. Al contrario, ahora el municipio, de haber pagado rentas, ahora va a cobrar, por lo menos ahorita con lo que ya está asignado, eh, alrededor de 100 mil pesos al mes de rentas. Ese es eh, el cambio, el giro que le dimos en esta administración, de pagar rentas, ahora cobramos rentas. Y dejamos un patrimonio para todos los chihuahuenses de más de 200 millones de pesos.